no vuelve a acabar de tener un job en el que sí que tienen tots y que sí que reconeix les condicions per a veure el documental del 4F. Nosaltres volem i esperem que entreu tots. Però antes d'entrar, sí que volem dir que totes les persones que anem a entrar heu que saber que esteu assumint un risc. Això és un acte de desobediència civil, no tenim cap permís, no està assegurat per la Unió Europea, a lo mejor no està feta la rampa, no sé el que pot passar. És a dir, les persones que entreu heu que saber que assumim un risc. Aclarir la veritat del cas 4F. Aquest és el motiu que ha portat unes 800 persones a ocupar aquest cap de setmana el Palau del Cinema de la Via Laietana de Barcelona. L'acció s'ha fet amb la intenció de projectar un documental sobre el polèmic cas en què 4 persones van ser detingudes i condemnades a presó per la seva suposada relació amb l'agressió a un agent de la Guàrdia Urbana durant el desallotjament d'un local ocupat al carrer Sant Pere Més Baix de Barcelona el 4 de febrer del 2006. Enfocat! Ja estem enfocats! La casa s'arrima! No el tenim, això! No sé si hay justicia y cada vez sé menos lo que es la justicia. No sé. Lo que tengo claro es que la justicia no está en los juzgados, ¿no? Ni la justicia la dice un juez y todo eso son pantomimas. O sea, todo lo que se trata de regular pierde sentido. Entonces, si se va a hacer justicia, es que ya ni siquiera me importa. A veces, más que justicia, y no sé si lo tengo que decir, pero yo a veces, después especialmente de lo de Patri, yo busco venganza. Y lo tengo claro, o sea, hay gente que... La justicia para mí ha perdido sentido y yo hay... Con cierta gente o instituciones o conceptos sí que busco venganza. Y para mí la cárcel, para mí ahora, no, más que justicia, yo me voy a vengar de todo esto. No sé cómo, no sé si violentamente, no me refiero a una venganza así típico, ah, me voy a vengar, el vengador enmascarado o algo así. Pero sí hacer algo para volver a sentirme bien y decir he logrado algo de equilibrio.
directamente golpe. Yo ahí me tapo la cara porque me vienen a dar un porrazo en la cara, ¿no? El primer golpe que veo. Y ahí me rompen la mano. Me rompen esta mano y esta me la dejaron casi rota. Tuve la mano negra no sé cuántos tiempos. Y de ahí ya golpe, 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 ahí llegan más policías. Ahí al levantarme a mí, digamos, me arrastran de los pelos, me arrancan, no sé, 4 o 5 rastas que llevaba en esa época. Me hacen cruzar la calle así, de los pelos. Ya esposado, ¿no? Me esposan y me empiezan a arrastrar. Y después me tiran contra la pared, en la esquina. Y viene un policía de civil, porque esto, en el momento que cruzo la calle ya llegaban toda la policía. Me pisa las manos así, ¿no? Esposada así en la espalda y me pisa las manos contra el suelo. Y me tiran al suelo, ¿no? Me hacen acostar en el suelo, contra la pared. Y ahí, cuando me doy vuelta, veo al policía este herido y viene un urbano. Me dice, mira cómo está mi compañero, y me da una patada en la cara, que también me dejó la cara destruida. Estuve con el ojo así, no sé, más de un mes. Y de ahí al furgón. Me acuerdo, de lo que realmente me acuerdo fue que entramos y preguntaron cuáles son los 3 sudacas, ¿no? Y estábamos yo, Juan y Alex, que es otro chico argentino, Alex es chileno también como yo. Calabozo de esta de la Rambla, pues, fue atroz, o sea, a mí se me hizo eterno. Primero quitarnos todo, la ropa ahí, me acuerdo que yo no me podía quitar cosas que tenían los rastas, como tonterías, ¿no? Una tuerca, no sé qué, te la arrancaban así para sacarte todo. A Juan creo que le habían arrancado un rasta entero porque lo levantaron del pelo para meterlo en el furgón. Y bueno, una vez que pasamos todo el control este, nos metieron a calabozo, todo esto entre palizas, ¿no? Cada uno de estos pasos era golpes, o sea, acércate ahí a dejar tus cosas, pues a hostias. Y me metieron en calabozo, yo estaba solo, de repente se abrió la puerta y veo uno de los policías que estaba ahí, uno de los urbanos de estos que nos encontramos en la calle San Pérez, entró y me dice, ¿sabes cómo está mi compañero? Y yo me levanto y dije, yo no he hecho nada, ¿no? Y me pega un golpe así directo en la cara, pa, y que me tumba, o sea, un tío de, qué sé yo, 90 y algo kilos, 1,90. Me tumba, me levanto y hago como amán de defenderme, de ponerme en postura de defensa, y a lo que me trato de defender un poco, veo, abren la puerta y veo que hay 3 o 4 antidisturbios ahí en la puerta con cascos, porra, escudo y todo. Y ya bajé las manos y dije, mira, si me va a pegar, que me pegue uno. Pero al momento pensé, si me defiendo aquí, me voy a comer el palizón de mi vida. Así que nomás bajé las manos y recibí. Y este policía pues estuvo ahí, dale que te pego, un buen rato. Bueno, no sé si un buen rato, puede que haya sido un minuto, pero a mí se hizo eterno, ese minuto fue atroz. Charco de sangre inmenso, más grande que yo. Y me acuerdo del charco de sangre cuando salí de la habitación y miré atrás. Cuando salí del calabozo y me hicieron salir, yo aluciné con el charco de sangre que era más grande que yo. Brutal. Bueno, después de la paliza metieron otro chico ahí y yo me asusté de la cara que puso el chico al verme. ¿Me entiendes? Ahí pensé, ¿cómo estoy? ¿Cómo tengo que estar? O sea, el chico entró y se asustó de mí, se pegó a la pared y dije, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy? Y digo,
Bien, no, y cuando te dicen bien con esa cara, tú dices, jo, prefiero que me haya dicho, estás fatal, me entiendo, ¿no? O sea, ese bien me soltó fatal, la verdad. Y bueno, después entró el médico y ahí yo me derrumbé. Ahora me dije al médico, sácame de aquí, entró en un ATS de esto. Me miró, pim, pam, pim, me miró la cabeza. Me dijo, bueno, este también al hospital. Yo, vale. También, ¿no? Le habrán pegado a otro, y claro, salimos. Y los únicos tres que estábamos apalizados éramos yo, Juan y Alex. O sea. Nos metieron en un pasillo, bueno, un pasillo, hicieron un pasillo, como yo creo que eran todos los urbanos de la comisaría, porque era un pasillo, yo qué sé, unos 6, 8 metros de guardia urbano, uno pegado al lado de otro, y cada vez que íbamos pasando, ¡pa! Iban golpeándonos. Yo me acuerdo que yo cojeaba, porque tenía, me había, de la paliza esta, me había dejado toda esta pierna moratada, la pierna derecha, y yo cojeaba ahí, y como veían que cojeaba, me daban más en la pierna. Me decían, sin cojear, sin cojear, y me iban pegando, ¿no? Hacen pasar, bueno, nos hacen pasar de a uno, ¿no? A que nos atiendan. Y también entra un policía con nosotros, uno de civil, como a ver qué decíamos, ¿no? Tú te has golpeado, nadie te ha tocado un pelo. Y también está ahí, ¿qué te ha pasado? Y me he roto la mano, eso seguro. Me la han roto, pero bueno, con el policía ahí, a mí, entre las placas y que me pusieron el yeso y la venda en la otra mano. Y este policía cuando me hace que le muestre las manos y me apretó, ¿no? La mano rota diciendo, ah, aquí es que, no, aquí te duele así. Y el médico delante mío, pues me lo dijo a mí y estaba el policía al lado, dijo, esta mano te la tienen que operar por cómo estaba rota, ¿no? Y que va, ponle el yeso y vámonos. Y de hecho, me quedo, o sea, no he perdido movilidad ni nada, pero sí me ha quedado jodido parte de la mano, no puedo cerrar bien. Fue como así, ni siquiera, yo me acuerdo que miré al médico y ni siquiera me miró a los ojos. O sea, de eso me acuerdo, ningún médico me miró a los ojos. Fue como, y yo buscando, ¿no? Como eso de, tío, como estoy viendo una persona que me puede decir, como, llama a mi mamá, ¿no? Como esto, nada, nada, cero. Ahí quedé alucinando con el servicio médico, aluciné. O sea, súper como si estuvieran acostumbrados a la situación, ¿no? Y pues nada, después nos devolvieron a la furgoneta y ahí cuando nos metieron en la furgoneta de nuevo, pues vimos que habían dos detenidos más, que estaba la Patri y el Alfredo detenidos. Y nosotros como, ¿y estos de dónde salen? Bueno, soy Silvia, amiga muy cercana de Patri y me dedico a la abogacía. Parece que en esta ciudad me crece más rápido el pelo. No sé si será la humedad o el despendole de noche sin dormir que llevo desde que llegué. Parece que hubiera crecido hasta el infinito y más allá. Como está bastante largo, le pido a Diana que me lo corte un poco, como al 3 o así, porque hace mucho frío y se me congela el melón. Mi gorro se independizó una noche y aún no ha regresado. Pero el peine de la máquina no nos lo permite y al final me lo corto como siempre, al ras.
Últimamente no paro de pensar en cuadrados blancos y negros. De hecho, en cuanto saque algo de voluntad de mi bolsillo, pienso pintar así mi habitación, como si fuera un tablero de ajedrez. Y en mi parra feliz se me ocurre decirle a Diana que me corte el pelo así, un lado de la cabeza. Cuando termina, me parece absolutamente maravilloso el homenaje bromista a la victoria de las blancas. Así que, más feliz que una perdiz, con mi nuevo corte de pelo a los Cyndi Lauper, me pongo unos piratillas negros con mis zapatos de hebillas y unas cuantas redes ceñiditas al cuerpo con mi nuevo sujetador de ejecutiva putón. Y hecha un pincelito, me preparo para discurrir un poco por esta mágica ciudad. Pues un poco, si puedes explicar cómo conoces a Patri. Hace mucho tiempo eso. Bueno, a Patricia la conocí hace mucho tiempo en Madrid. La verdad es que yo tenía 17 años y no recuerdo qué año era, más o menos. Si ahora tengo 30, pues hace 13 años, digamos que hace 13 años. Y se convirtió en mi primera pareja. Y Patricia la traje. La convencí para que viniera a vivir aquí conmigo porque en Madrid no lo estaba pasando muy bien. Y la convencí para venir conmigo en el año 2005. En septiembre de 2005 fue cuando ella vino a Barcelona, aquí a esta casa, a vivir conmigo. Se suben los dos en la bicicleta y obviamente entre las copas y que van los dos en una bici, pues se caen, ¿no? Y Alfredo se rompe una ceja y la Patricia también se hace cosas en la cara, ¿no? Tenía como un bulto en la cabeza. Y entonces una parejita que pasaba por allí en coche los vio todos sangrando, paró, llamó a la ambulancia y cuando llegó la ambulancia deciden que van a subir la bicicleta a la ambulancia también y los llevan al Hospital del Mar. ¿Vale? Cuando está Alfredo en boxes, que le están cosiendo, Patricia en la sala de espera observa que entran policías con unos chicos esposados o malheridos, y entonces, bueno, pues lo ve, los contempla como sin más. Entonces en un momento uno de los policías se acerca a ella y le dice que le dé el móvil, y entonces, bueno, esto es otra especie de estas casualidades fatídicas. Nosotras vamos mucho a un bar que se llama La Bata de Guatiné. Es un bar que hay en el Raval, en la calle Robadors. Y pues utilizábamos mucho una frase para invitarnos en plan de: estoy en La Bata, ¿te vienes a batear? ¿Vale? Y la Patricia tenía un mensaje en su móvil que decía: nena, ¿te vienes a batear? Y eso es lo que decíamos cuando había una de nosotras en La Bata y quería invitar a la otra, ¿no? A La Bata, pues a batear. El policía, yo creo que, viendo sus mensajes y viendo ese el primero, pensó inmediatamente que ella había estado en una reyerta con bates, o sea, vámonos a batear o cosas así. Fue como una casualidad horrible. Cuando quiero darme cuenta, están esposándome, gritando. Es ella, la de los cuadros en la cabeza. Flipo. No sé cómo reaccionar. Mi teléfono es requisado y pasa a disposición judicial. Se me ocurre preguntar por qué me detienen. Me contestan que por un mensaje en el móvil. ¿Y de qué se me acusa? Y es entonces cuando realmente me empiezo a preocupar. Estoy acusada de homicidio. Todo se vuelve confuso. No sé qué hora es, pero deben ser como las 10:30. Aunque ya no tengo ninguna noción del tiempo y mis manos están esposadas a mi espalda, por lo que no puedo mirar el reloj. En el furgón
Nos sientan a los cinco en el suelo. No consigo ver a Alf. A él le sientan en la parte de delante. Y a mí me sientan detrás, junto a un chico con rastas y barba bastante delgado, que no sé, debe tener más de 25. Pero claro, cuando entro al furgón y ella ya está ahí y me hacen agacharme de nuevo en los asientos ahí y la tengo enfrente y la veo ahí como mirando al suelo y como con cara esta de no entiendo nada, me siento mal, voy a llorar, fue como... Uf. Yo creo que no he empatizado con nadie nunca tanto en mi vida. Fue como... Uf. Fue como ganas de decirle algo, esto no... Es que ni siquiera me acuerdo si le dije, oye, tranquila, ¿no? Como... No, si lo pensé o me vi la cara que debería haber tenido yo en la suya. Fue como una cosa muy rara. Y después silencio. Estaba ahí como con ella y... Yo me acuerdo que me fijé mucho en ella. Eso sí. He ahorcado a mi inocencia. Su orgullo adolecido aún voraz no impide que se mee encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes, perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. La he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión. La colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando velado, tras su mísero destino. Abro la caja. Está vacía. Además, ese zumbido es de un natural absoluto. Estamos en Barcelona. Si se apareciera el smog ese... Mira, qué nube de mierda sobre la ciudad. La sensibilidad de Patricia es... Yo creo que es el rasgo más llamativo. Es muy difícil en una sociedad como la nuestra ser tan sensible. Porque incluso... La manera que tiene ella de protegerse, que es la manera de vestir, el círculo de sus amigos, la ironía consigo misma, todas esas formas que tiene de protegerse, revelan una persona sensible, no una persona débil, pero sí una persona sensible. Como nerviosísima, ¿no? Decidimos que ir a buscarlo a los hospitales y a comisaría. Me pasé todo el día, toda la mañana buscando en todas las comisarías. Y es muy fuerte eso porque en las comisarías yo iba y preguntaba por Rodrigo, me identificaban y me decían, señora, no está aquí, que si estuviera acá se lo diríamos. Pero en todo caso, si estuviese aquí o si estuviese detenido, no se preocupe, que está en manos nuestras y nosotros velamos por su integridad física. Y yo esta frase que me la dijeron en todas las comisarías no la voy a olvidar jamás, porque mientras yo lo buscaba lo estaban torturando y lo supe después. Y bueno, me dice, acompáñame.
me meten en una sala. En lo que me meten en la sala veo dos agentes de paisano encapuchados. Después cierra la puerta detrás de mí, me giro y veo otros tres agentes del Mossos d'Esquadra así con uniforme. Claro, sin placa, sin el número, pero los agentes ahí me dicen, ¿sabes por qué estás aquí? Y yo como, no. Porque realmente nunca, nadie me había dicho que se me acusaba ni nada. O sea, yo llevaba ahí recibiendo palizas, pero nadie me dijo forma... O sea, sabía que había un policía herido, pero por lo que escuchaba, ¿no? Porque me pegaban, me decían, ah, mi compañero, si la palma la va a palmar tú, y cosas así. Pues digo no, y a lo que digo no, pues recibo un bofetón, pa, me caigo al suelo, se me tiran los cuatro agentes encima, me empiezan a pegar y yo me trato de defender y cuando pongo las manos así para defenderme, cada uno me coge cada uno de las manos, uno aquí, una pierna, uno otra pierna y me estiran así como a los Cristos crucificados y el más grande, que era un tío dos metros así, un mozo de escuadra, pero gordo, mayor, ya no grande, sino un tío gordo, se me tira encima y me empieza como a estrangular y con la rodilla en el pecho, ¿no? Y hacer como presión. Y yo estaba ahí, pero más que intentando poner el pecho duro para que no me aplastara, y me acuerdo que me decía, te duele, pues está bien, porque te tiene que doler, ¿no? Y sacaron fotos con sus teléfonos de si los vemos en la calle, los mataremos. No, esto, hacernos mirar uno por uno, agarrarnos la cara, mírame, cabrón, esto, sudaca, hijo de puta, no sé qué. En ese momento a mí lo de sudaca me caía de rebote porque cuando me detienen yo tenía un DNI español. O sea, tengo DNI español, tengo papeles españoles. Y entonces me caía un poco de rebote. Mágicamente desapareció mi DNI, tardaron 6 meses en reconocer que soy español nacido en el extranjero cuando tengo todos los papeles españoles desde nacimiento, ¿no? Es como... Bueno, el caso de 4F lo conocimos en el 2006, nos llegó la denuncia de lo que había ocurrido. Lo recogimos en el informe que hicimos en el 2007, en el que bueno, pues, nos preocupaba o recogíamos que las denuncias de malos tratos sufridos por parte de Rodrigo y sus compañeros cuando fueron detenidos por parte de los Mossos d'Esquadra no fueron investigados. Esta, digamos que fue la primera parte de nuestras preocupaciones, ¿no? Que ante los hechos tan graves que ellos estaban denunciando, como las torturas que habían sufrido, no había mecanismos adecuados para investigar realmente lo que había pasado. En la mayoría de los casos, una vez que se presenta la denuncia, casi nunca se abre una investigación interna para averiguar lo que ha pasado y se empieza por negar, ¿no?, que eso haya podido ocurrir por parte de las autoridades que están implicadas. Y luego también cuando también observamos que en muchísimos casos se produce una contradenuncia inmediatamente por parte de la policía, lo cual también puede provocar a la víctima en una condición de indefensión. Bueno, después de la comisaría de los Mossos nos llevaron, no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos, nos llevaron a ver a la jueza de instrucción, juzgado número 8 de Barcelona, Carmen no sé cuánto. Bueno, yo creo que no me quiero ni acordar de cómo se llama. Lo primero que me acuerdo fue entrar, sentarme y la cara de la jueza. Yo me acuerdo, me dijo, vale. Fue como esta mirada de, eres tú, ¿no? Como, yo como, alucinando. Fue como, y encima yo, el iluso, que cada vez que iba a un lado a declarar con alguien, decía, uff, espero que este me crea. Y al momento de sentarte, ver la situación y ver la gente, ya decía, es que ya está, es que no tiene sentido venir a declarar. Es que debe hacer un trámite que necesitan para ellos... llevarte a la cárcel, punto. O sea, no tenía más sentido eso. Sí, la jueza que García Martínez, Carmen, creo, que desde siempre, o sea, desde la primera declaración,
el trato de ella fue como si ya estuviéramos condenados. O como si fuera ella la que nos fuera a sentenciar, ¿no? Porque ella solo es jueza de instrucción, no participa después en el juicio. Prepara todos los papeles, o sea que te puede joder vivo igualmente, pero no es la que te pone la condena. Y desde las primeras preguntas eran, bueno, venga, Pintos, dígame, yo, lo mató usted, ¿no? O lo mató su compañero, ¿no? Y es como, ¿perdón? O sea, que usted jueza no me puede hacer estas preguntas en una declaración por lo que sea. No fue una declaración, fue un interrogatorio en toda regla. Yo aluciné. Me acuerdo que también mi abogado me hizo, porfa, comenta lo de las palizas, las detenciones y no sé qué, porque así quedan en el atestado y podemos denunciar, ¿no? Y yo le empiezo a hablar, no, a mí en comisaría me han hecho esto, y me acuerdo cuando se lo solté, se encolerizó y empezó, ah, a mí no me importa lo que te hayan hecho, no sé qué. Y yo le sigo hablando y de repente se para en seco y me mira y me dice, mira, es que yo ya tengo la declaración de la policía. Es que aunque vengan 100 como tú. Y yo me quedé así de piedra. Fue como, no puede ser. No me puede estar diciendo esto, ¿me entiendes o no? Fue como, es que al menos, mantente en tu personaje, ¿no? Al menos si no crees en la justicia y eres juez, al menos actúa. Fue fuerte desde el principio, porque no esto, yo al día y medio de estar detenido, enyesado, todo el rollo, me dan un papel donde me dicen atentado a la autoridad, lesiones graves, uso de arma, no, un montón de cosas que yo decía, pero ¿qué es esto? Y de repente entra en prisión y la jueza de instrucción dice intento de asesinato. Y al tercer día de estar en prisión sabe que te están pidiendo entre 20 y 25 años. Y dices, ah, bueno. Cuando me dijeron, ¿te pueden caer 25 años? Yo tenía 21, fue como, por Dios, esto es mentira. O sea, ¿qué me estás contando? ¿No? Ahí también me puse a llorar y dije, bueno, me dijo, no, que no te vean llorar. Yo, vale, vale. Le dije, está toda la gente afuera. Fue brutal saber eso, ¿no? Como, por más que estés solo, cuando te dicen que está la gente afuera, afuera de la comisaría haciendo bulla y todo eso, pues dices, mira, puedo estar solo, pero no me puedo permitir estar tan mal, ¿no? Tan solo no estoy. Se empezó la investigación y los mismos policías pasaban información y nosotros decían, esta información dice que ellos no han hecho nada, van a salir, y no salían. Esta otra información va a decir, no han hecho nada, o sea, van a salir, no salían. Y no entendíamos por qué no salían con cosas tan lógicas. O sea, era como, todo lo que están investigando dice que ellos no han sido, y por qué no salen. Y no entendíamos, ¿no? Realmente yo pienso que en ese momento me faltó alguien que me hubiese dicho, mira, esto es para largo. Yo no sabía tampoco que era para largo y era como esperar siempre que ellos salieran. Cuando supimos que las heridas no podían haber sido hechas, como decía la policía, médicamente, nosotros dijimos, van a salir, y no salieron. Y era una lucha constante para lograr que salieran ellos. Era como, estábamos gritando a todos lados que tenían que salir. Eso era lo que queríamos, que esperaran el juicio afuera, no en prisión. Y eso es lo que estábamos tratando de hacer al inicio. Y pasaron 2 años en preventivo hasta el juicio. Patricia no tenía un duro. Todos sus ahorros de Madrid que tenía, los tenía algunos ahorrillos, porque quería montar una tienda de cómics aquí en Barcelona. Esa era su idea. Ella era una gran aficionada a los cómics y quería montar una tienda de cómics, y no sé si tenía pues
6.000 euros ahorrados o una cosa así, de haber estado trabajando en el Vips, que es una cafetería horrible que hay en Madrid, y de haber estado trabajando muchos años en Swatch, en la tienda de relojes. Y entonces Alfredo también está bastante en la ruina. O sea, él era camarero de La Bata, un bar del Raval, y tampoco tenía dinero. Entonces tuvimos que hacer y juntar muchas fuerzas para poder pagar abogados. También para poder pagar el seguro de responsabilidad civil. Y de repente fue como, necesitamos mucho dinero que no tenemos, así que tenemos que empezar a movernos. Y entonces, bueno, empezamos a hacer fiestas, a hacer tómbolas, a hacer sorteos, en total yo creo que han sido más de 15.000 euros el total de entre abogados, responsabilidad civil y cosas así, ¿no? Entonces, 15.000 euros para una panda de precarias es un dineral, ¿no? Muy bien, sois todas y todos bienvenidos y bienvenidas a Mis Batas 2006. Queremos hacer un apunte que ahora mismo Itziar nos va a comentar. Bueno, tenéis que recordar que los beneficios de este certamen serán destinados a las víctimas del cinismo. Entonces, por favor, bebed mucho, como siempre. Y hacemos una mención en concreto a todas nuestras amigas detenidas, que somos casi todas ya. A estas alturas nadie ya está en antecedentes penales. Y a los chicos que todavía están en la cárcel del 4F. Un aplauso, por favor. Muy bien, y entre todo esto hay algo que celebrar, aunque no ha sido detenida ni condenada la hija de puta, pero ha muerto Pinochet. La Guàrdia Urbana diu que són ells tres els que van llançar les pedres que han deixat en estat vegetatiu un company del cos, i ells ho neguen. No es cierto que los agentes les dijeron que se retiraran y ustedes volvieron armados con palos, piedras, este tipo de objetos para lanzarlos contra los agentes? No. ¿Usted no tiró una piedra contra los agentes? No. Diuen que anaven a agafar el metro de matinada i es van veure embolicats en una trifulga entre la Guàrdia Urbana i uns ocupes que havien muntat una festa dalt de tot aquest edifici. El cas és que un objecte contundent va ferir greument un urbà. Venia del carrer, llançat pels acusats, com diu la fiscal, o d'un balcó de l'edifici, com assegura la defensa. La primera versió de l'Ajuntament va ser que havia estat un test llançat des de dalt. I en aquest vídeo, al qual ha tingut accés TV3, també queda clar que els agents els provien objectes des de la casa. Però els urbans sempre han dit que van ser els tres joves els que van llançar la pedra fatal des del carrer. En cap dels rocs intervinguts hi ha restes biològiques dels imputats.
Mi nombre es Gonzalo Boye Tusset, soy abogado y el abogado que llevó la defensa de Rodrigo Lanza y que continúa llevando la defensa de Rodrigo Lanza en los hechos por el 4F. Cuando nosotros manifestamos que fue un tribunal que vulneró el derecho al juez imparcial, lo decimos porque durante toda la fase de instrucción, cada vez que solicitamos una diligencia de prueba, nos la denegaban de forma sistemática, recurríamos y la sala que revisaba esos recursos de apelación fue la misma que después enjuició. Es decir, ellos tenían habían preconcebido los hechos de una forma y habían preconcebido el resultado final del juicio. La apariencia de imparcialidad es muy importante y esta sala había perdido esa apariencia de imparcialidad, sin duda. A veure, la comissió de defensa, una de les primeres coses que va constatar és que sobre els fets hi havia dues versions contradictòries. Per una banda, hi havia alguns que deien que havia sigut un test que havia caigut, no, que s'havia tirat des d'un balcó. Per l'altra, hi havia altres que deien que havia sigut una pedra llançada des del carrer. Les conseqüències d'una hipòtesi o l'altra, de verificar-se, serien molt diferents. L'alcalde, en concret, en aquell moment, el senyor Joan Clos, després de visitar l'agent lesionat, que estava hospitalitzat en aquells moments, va fer unes declaracions públiques, a Catalunya Ràdio en concret, i de forma molt contundent va ratificar que la hipòtesi correcta, era la del llançament del test des del balcó, que de fet era la més plausible, que tenia més sentit en la pròpia dinàmica, la lògica de la situació aquella que havien descrit els policies. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a l'UCI i la seva situació és molt greu. No, jo no vaig confiar en el que vaig dir, és que ja, per l'informe que jo tenia en aquells moments, que no recordo si era verbal o escrit, hi havia hagut testos, test diversos que havia caigut, no? Però això no vol dir, no sé si el que va... En fi, no vol dir que fos el test que va causar... Exactament, no ho sabem, això, no? Per tant, no adelantem aconteixements per una descripció així una mica accelerada i d'uns minuts sobre la responsabilitat d'aquest cas, no? La pregunta de qui és qui fa els informes sobre els fets del 4F i aquestes dues versions contradictòries, uns anys més tard vam trobar una certa resposta a aquesta pregunta a partir d'una altra investigació, que va ser la investigació del cas Macedònia. Aquesta investigació sobre tràfic de drogues, on hi havia implicat diversos cossos policials, va incorporar una sèrie de vídeos d'interrogatoris d'agents de policia que es van filtrar per part dels advocats a diversos periodistes. Aquests vídeos van donar una mica de llum sobre qui era el responsable d'aquests informes de la Guàrdia Urbana cap a l'alcalde, perquè en un dels interrogatoris un agent, que és el cap d'informació de la Guàrdia Urbana, explica que ell és el responsable, que ell és qui fa els informes, que ell és qui fa els anàlisis de risc per l'alcalde, tot el que té a veure amb informació és sota responsabilitat seva i és l'encarregat de passar-ho a l'alcalde, és ell qui ho explica. ¿Qué cargo tiene usted? Yo soy el jefe de información de Guardia Urbana. De Guardia Urbana. El responsable, sí. Servicio de información y documentación.
¿Y cuáles son sus funciones? Pues mis funciones es en el tema de información de Guardia Urbana. Yo soy el que elabora agendas, el que hace los análisis de riesgos de las intervenciones, tanto en desalojos como en manifestaciones, lo que se me solicita por parte de la superioridad, todo lo que tiene relación con información. I què és el que ens va sorprendre, el que va sorprendre a tots els periodistes que van veure aquests vídeos en aquell moment? Doncs precisament que aquest home, aquest responsable d'informació, era acusat pel jutge d'estar mentint. L'acusava d'haver fet difusió d'un rumor fals, d'haver intentat desprestigiar el propi jutge de cara a altres responsables policials. Tot això doncs es pot veure en la declaració, i aquest element doncs va desprestigiar molt aquest responsable de la Guàrdia Urbana, un responsable que teòricament ha de controlar informació, ha de ser veraç, ha de tenir credibilitat, objectivitat, i que va quedar qüestionat totalment per aquest jutge. Vergüenza debería usted dar como comisario de investigación o jefe del grupo de investigación el dar por supuesto una cosa que no existe. Decía que si usted dice que yo pongo en marcha todo este proceso porque las personas se solapan con las investigaciones del 33 y como yo soy pareja sentimental he abierto mi caso, me está acusando de prevaricación porque abro un caso no porque sea real sino porque tengo una relación personal y eso me lleva a fabular. Bien, eso puede ser constitutivo de un delito de calumnias contra funcionario público en el caso de las funciones. Y oportunamente veré si deduzco testimonio contra usted por la emisión de esa opinión. Aquest responsable de la Guàrdia Urbana que parla en aquest interrogatori és responsable d'informació de la Guàrdia Urbana des de començaments dels anys 90. Per tant, té una llarguíssima trajectòria com a responsable d'informació de la Guàrdia Urbana i, per tant, com a cap d'aquesta unitat, que és la que fa els informes, és el responsable d'haver fet aquell informe. Com que l'informe no l'hem tingut, no podem constatar que hi hagués la seva signatura en aquest informe, en cas que n'hi hagués una còpia escrita d'aquest informe, perquè mai es va poder saber. Però el responsable de la funció dintre de l'Ajuntament de fer els informes sobre incidents de la Guàrdia Urbana, amb desallotjaments i amb manifestacions, és aquest senyor. Aquest senyor és el que suposadament va contactar amb l'alcalde Clos per donar-li la versió, la primera, la segona, la versió del que va passar aquella nit. ¿Y qué va a hacer usted ahora? Sabiendo que esto no es cierto, esta hipótesis que ha hecho. No sé, ¿poner su cargo a disposición de alguien? Sí. Pero como jefe de información, es decir, que un magistrado dicte una resolución porque tiene relación con otra magistrada, lo cual no es verdad. Es un error bastante grave, digo yo, gravísimo. En aquel momento, aquest vídeo no va transcendir perquè cap mitjà de comunicació el va difondre. Sí que en el setmanari directe sí que van fer un article explicant el que havia passat, però el vídeo no va transcendir, no el va difondre cap altre mitjà, malgrat que alguns mitjans, com La Vanguardia, van publicar a la seva web la resta de vídeos d'interrogatoris. Aquest no es va publicar, i el no ser públic va fer que, malgrat que el jutge havia convidat aquest... li havia dit d'una forma indirecta que hauria de presentar la seva dimissió pel que havia fet, doncs no només no va presentar la dimissió ni ningú el va cessar, sinó que posteriorment fins i tot el van condecorar per part de l'alcalde de Barcelona. Més de 90 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han rebut aquest matí les medalles d'antiguitat i diplomes de reconeixement a la seva tasca. Uno de los grandes misterios del 4F que ha dado mucho que hablar es el cambio de versión del ayuntamiento y concretamente del entonces alcalde en relación con la historia de la maceta
a la versión final en la cual resultan los chicos condenados. Evidentemente, el por qué sucedió ese cambio de versión, la primera conclusión clara y lógica es que se cambió de versión porque la primera no acomodaba. ¿Por qué no acomodaba? Habría que ver de quién era la titularidad de la casa donde se hizo la fiesta. Si realment, efectivament, es va tirar un test des del balcó, era impossible saber qui l'havia tirat. En aquella festa hi havia desenes, centenars, potser, de persones. I les persones que van detenir no estaven en l'interior de l'edifici, són persones que estaven al carrer, després d'una càrrega policial. Lo que sí que les vino muy bien a la policía es algo identificativo. Un peinado identificativo es ideal para mantener la misma versión por todos los policías. Los cuadritos en la parte del pelo, en símbolo de ajedrez, rapado en la cabeza, es un elemento tan identificativo que es una golosina para una declaración policial. Entonces, eso sí que fue súper importante en el procedimiento. Per tant, tenien uns imputats i tenien, per una altra banda, una hipòtesi que descartava la participació d'aquests imputats. L'única forma perquè aquests imputats se'ls pogués responsabilitzar d'aquests fets era reforçar la hipòtesi de la pedra llançada des del carrer. Después, claro, yo me quedé aliviado cuando llegaron los peritos forenses y los médicos, que más encima eran decanos de la Autónoma de Medicina Forense, y desmontaron la versión policial en dos patadas. Dijeron, primero, es imposible, viendo las lesiones que tiene la gente, que haya caído de un golpe en la cara por una piedra lanzada y se haya roto la base del cráneo. O sea, la versión policial, biomecánicamente hablando, me acuerdo esa palabra, dijo, biomecánicamente hablando, es imposible. Porque no entendemos cómo puede haber una contusión frontal de la intensidad suficiente para hacer caer a una persona hacia atrás y que no deje ninguna señal en la piel. Tenía que haber dejado necesariamente lesiones cutáneas y lo más seguro es que alguna fractura, aunque fuese incompleta, a nivel frontal. Y nada de esto hay. Entonces, pues lo dijimos entonces, lo seguimos manteniendo ahora, que a nivel médico legal y en mi parte, además, como especialista en traumatología y cirugía ortopédica, que también lo soy, no entendemos cómo una contusión de esas características no deja ninguna señal y permite que esa persona pueda sufrir las lesiones que luego se diagnostican. Es decir, es totalmente incongruente. Con todo respeto para nuestros compañeros, para la sentencia, para todo, pero es totalmente incongruente. En el juicio quedaron cosas claras, como por ejemplo, que policía científica, unas piedras que nos habían presentado la Guardia Urbana como recogida en el lugar de los hechos, policía científica, de forma muy profesional, dice, no, esto lo hemos recogido en otro sitio, era para mostrar cómo podrían haber sido. Bueno, es que hubo gente que estuvo 2 años en prisión porque esas eran las piedras de los hechos y además después terminan condenados porque tampoco eso era relevante para la sala. No hay cosa más desagradable en un tribunal cuando viene un abogado y les destruye la sentencia que ya tienen redactada. Y yo creo que eso es un poco lo que había aquí.
Nunca los trabajadores de Barcelona Neta, nunca hacen una intervención sin requerimiento. Nunca. Eso es una verdad. Es así. El ayuntamiento funciona así. Las instituciones funcionan así. No es ninguna mentira. Por tanto, para que haya una intervención de Barcelona Neta, alguien tiene que requerirla. Aquí tenim l'estat policial de los Mossos d'Esquadra, en el qual diu que quan la policia científica va arribar al lloc, va poder comprovar que la zona dels fets havia estat netejada pels serveis de neteja de l'Ajuntament de Barcelona. Que per aquest motiu no s'ha pogut realitzar la corresponent inspecció. Llavors, volem saber, ja que sabem que es va netejar i que vostè em va afirmar que algú ha de donar l'ordre perquè es netegi, volem saber qui va donar aquesta ordre. Qui té la responsabilitat d'haver esborrat aquestes proves i d'haver fet una obstrucció a la justícia, perquè això és delicte. Volem saber qui va donar l'ordre. El tribunal bàsicament es va basar per condemnar els acusats amb el testimoni policial. O sigui, encara que el sentit comú apuntava en una direcció, encara que hi haguessin aquestes declaracions de l'alcalde, encara que hi haguessin els metges forenses que també apuntaven en aquesta direcció, hi havia uns testimonis que estaven al lloc dels fets i que suposadament havien vist els fets. I aquells deien, no, això va succeir així. Llavors, el tribunal els hi va donar credibilitat plena a aquests testimonis. El testimonio de los guardias urbanos fue tremendo. Lo que pasa es que habían algunos mejor dotados que otros para contar una historia que no habían vivido. Y entonces, sí, hay algunos que fueron muy importantes. Muy importantes. Y sabíamos, todos los que estábamos en esa sala, que estaban mintiendo. Todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que estábamos con toga. Hi ha molts jutges que es pensen que apliquen la llei de forma neutral. És el que se'n diu el positivisme. I això és una fantasia, una fal·làcia absoluta. Els jutges apliquen la llei en base a la seva ideologia, ja sigui d'esquerres o de dreta. Però aquesta suposada neutralitat de la policia, dels jutges, és falsa. I el problema és que avui en dia el cos funcionarial de jutges és un cos bàsicament conservador, anclat en una part al passat, molts venen del règim franquista. De fet, la transició no ha sigut modèlica en cap aspecte, però en el poder judicial ni tan sols ha passat la transició. Penseu que, per exemple, el Tribunal Suprem, els magistrats del Tribunal Suprem van jurar els principis fundamentals del moviment i encara estan en actiu. I, de fet, alguns s'han manifestat públicament com a simpatitzants del franquisme. Solo una cosa más. Mi corte de pelo, el más famoso de toda la ciudad. Parece increíble, pero me acusaron de homicidio y posteriormente de atentado contra la autoridad por los pelos. Y que yo sepa, el hábito no hace al monje. Pero en fin, el refranero es una mierda. Abuso de poder, agresiones físicas y mentales, mentiras, detenciones ilegales, malos tratos, estado policial. Me parece increíble que pueda formar parte de esta broma asesina porque mi aspecto en este planeta no es normal.
nosaltres vam confiar molt en una defensa de l'Alfredo i la Patri en tant persones que estaven arrelades a la societat, que no eren immigrants, que no eren persones que estaven... A veure, que, no sé, que eren persones normals i corrents. I això no era veritat, perquè no eren persones normals i corrents. I per això es van detenir a l'Hospital del Mar, per les pintes. Llavors, si a tu et diuen que tu, per el teu aspecte físic, per la teva estètica, ets part d'un grup de que es considera marginal, dona igual si tu et consideres marginal o no. La qüestió és que l'Estat o el que sigui t'està considerant que tu ets part d'aquesta història. Bueno, su pertenencia al mundo queer y su estética es algo que se confundió por parte de la policía y por parte de los órganos judiciales de una manera que le incomodaba tanto a Patrick que a mí me hacía mucha gracia. La verdad es que una de las cosas que más le molestaba era que la confundieran con un antisistema, porque ella era mucho más elegante y tenía mucho más glamour. Ella no iba vestida como un antisistema, ella iba vestida como Cindy Lauper. ¿Qué era eso de que era un antisistema? ¿Cómo podían confundirla con un movimiento punk? Si ella era una siniestra que venía de Madrid con un look totalmente dark. Entonces bromeábamos mucho con este tema de que habían cometido el error fatal de confundir su estética. Hay una diferencia no generacional, hay una diferencia abismal de mundos, ¿no? Entonces lo que me parecía más fascinante en el caso de Patricia Eras era lo insólito que representa para una persona de mi edad, de mi generación, el hecho de que una chica joven, estudiosa, experta en literatura, con una enorme sensibilidad literaria y poética, pues pueda vestir de la manera más estrafalaria. Esto es un rasgo de época que hay que entender, que me parece hoy día nos parece como una obviedad, y que deberían, ahora que se dan tantos máster, deberían dar un máster a la policía explicándoles que esas cosas ocurren, que es decir, que no, que lo más peligroso es el señor que viste con corbata, que ese sí que es un ladrón de los de verdad, que la persona que va de una manera, por decirlo así, alternativa, es bastante menos peligroso que el tipo que va con corbata y traje. Que una persona perquè porti un pentinat que no quadra o una vestimenta que ens sembla que no és adequada a un patró de suposada normalitat i que per tant aquesta persona és sospitosa d'un delicte, això és molt greu, no? És molt greu que a tu et detinguin a un hospital. Em sembla molt greu que hagis d'anar a un hospital i que et detinguin perquè et van veure que amb la roba que portaves, bona persona no podia ser. Això és molt greu, no? Molt greu en un estat de dret. O sigui, en una dictadura és el que passa normalment, no? En les dictadures, què fa la gent quan hi ha una dictadura? Canvia la seva estètica perquè no l'enxampin. Evidentment, contra el franquisme, el que estava literalment prohibit per part d'aquells que estaven més o menys implicats amb les qüestions socials i polítiques era semblar alguna cosa. És més, semblar, entre cometes, el que aleshores es deia progre, pantalons de pana, sabates d'anti i tal, era una cosa que indicava o imprudència o ben bé que no militaves. Un militant polític mai semblava un militant polític, perquè te la jugaves, està claríssim. Ara, finalment, des del punt de vista del sistema de representació dominant, hi ha una mena, diguem-ne, d'identificació que entén, bàsicament, que la joventut pot ser compartimentada d'una forma gairebé ètnica, per entendre'ns, les tribus urbanes, que sent que són definides i definibles per al seu aspecte. Per tant, amb un esquema com el que la policia utilitza, evidentment també els mitjans de comunicació, les persones són ocupes perquè tenen estètica ocupa. I són el que sigui perquè tenen estètica o esquina, o sigui, sempre bàsicament a partir d'aquesta mena de sistema de classificació completament arbitrari que treballa a partir de que una persona ha de ser
identificada a partir de certs trets que denoten, que insinuen algun tipus, diguem-ne, d'algun tipus d'incident, diguem-ne, de dissidència interior. El dissident, d'una forma o altra, s'identifica amb una certa estètica, i quan aquesta estètica es localitza, automàticament el dissident és localitzat, evidentment, si és menester, com estem veient en aquest cas, castigat. En las declaraciones de los policías, por ejemplo, ¿por qué no identifican o estas cosas? Es por la estética ocupa o la estética antisistema. Y es como... No sé. Es muy fuerte poner eso y es muy fuerte que se use como valor jurídico, ¿no? En el relato de los hechos no pone iban tres personas y pasó tal cosa. Pone iban tres jóvenes de estética ocupa. Como si iba disfrazado de pollo. Pasó lo que pasó. Claro, es que no tiene sentido. ¿Cuál es la estética ocupa? ¿Quién la dice? ¿La dice un juez? Ponele que existe una estética ocupa. O sea, eso entra en otro plano de cosas que no es el juez el que lo tiene que decir. El tema ocupa era una nube que circulaba por toda la sala y siempre se hablaba no del 4F, sino que el caso de los ocupas. Yo me acuerdo cuando me personé, digo, vengo por... ¡Ah, el de los ocupas! Bueno, es que no era el de los ocupas, era un grupo de seres humanos que lo estaban pasando muy mal por culpa de una serie de prejuicios. Sin duda, los prejuicios han jugado un papel fundamental en este procedimiento. Los ocupas no son disidents, son bruticia. Són entesos en termes de brutícia. I l'actuació que correspon no és l'actuació que correspon davant d'uns enemics de l'ordre polític ni del sistema social. És una actuació que correspon, bàsicament, al manteniment de la salut pública. Perquè ells són, bàsicament, un problema de salut pública. Són bruts. O sigui, ara per ara, i aquesta idea és que és, jo crec que hauria de preocupar-nos perquè hauria de ser esgarrifosa. O sigui, ara per ara l'enemic bàsicament és el que embruta. I embrutar no vol dir tirar un paper al terra. Embrutar vol dir que la teva presència sigui una presència no desitjada, inesperada o senzillament incapaç, diguem, o senzillament espontània, perquè evidentment en aquest context qualsevol signe, diguem-ne, de vida o de llibertat és vist bàsicament com un problema d'ordre públic, perdó, com un problema d'higiene pública. A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira a los ojos cuando paso, camina despacio junto a mí y me vigila. Le traigo ofrendas. A veces el viento arrastra el olor descompuesto, pero solo a veces. Mientras, 1 millón de evolucionadas hormigas riegan con lágrimas el cemento y adornan con flores muertas cada pequeño altar profano. Matar para honrar con efímera belleza el breve e irreal recuerdo de un instante lejano que se descompone como las flores muertas que dan color a un hombre. Matar para alimentar un dolor extraño y ajeno que un día será mío. Matar porque estoy muerta. Estuvimos trabajando mucho con los vecinos, nos hemos ocupado de todo lo que fue la ocupación y la gestión del Fuera de la Vergüenza, la creación del parque autogestionado con la asamblea de los vecinos.
y nos llevamos muy bien en el barrio con ellos. El teatro es algo totalmente distinto. Y no se puede decir que fuera parte del movimiento Ocupa. O sea, la única cosa que tenía en común es que el local estaba ocupado. Pero de ahí a que hiciera parte de un movimiento Ocupa, eso no, en absoluto. En realidad era totalmente otra cosa. Nunca tuvieron ninguna presión por parte de la policía o del ayuntamiento. Cuando muchísimas otras ocupas, al hacer un par de fiestas o un par de actividades, enseguida eran presentadas, pues el teatro, no se entiende por qué, cuando cada fin de semana montaba fiestas multitudinarias, dejando despierto el barrio desde el sábado a la noche hasta el domingo a la tarde y provocando un cierto escándalo también, porque luego había igual 1,000 personas o 1,500 personas que iban a estas fiestas y el domingo giraban por la calle y colocadísimas. Y todo eso, que claro, afectaba al barrio, afectaba a los vecinos, pues se dejaba pasar, porque evidentemente había el interés en el que la gente asociara el movimiento Ocupa a algo de este tipo. Desde luego les vino muy bien toda la presencia del teatro en esos 4 años. ¿Por qué? Porque el teatro, con su presencia y su manera de estar, generaba que aún más los vecinos del barrio quisieran irse. En la misma calle donde estaba el teatro, a 2 bloques de distancia, ya se estaban expropiando familias con la promesa de recolocarlas en otro barrio más tranquilo y más con infraestructuras mejores y así. Entonces el teatro desde luego contribuía a que esas familias se quisieran marchar. Y por el otro lado, pues generaba un poco la presencia del teatro, generaba un poco el entendimiento de que cuando el ayuntamiento deja un espacio abandonado, si en ese espacio se llegan a meter los ocupas, pues mira lo que puede pasar. O sigui, mentre que en altres llocs potser l'èxit de la gentrificació ha sigut relatiu, el barri de la Ribera és descarat. Està claríssim que d'una forma o altra la previsió era la de contribuir al que era aquesta mena, diguem-ne, de parc temàtic a l'entorn del Museu Picasso i de Santa Maria del Mar, i bàsicament reconvertir el que havien sigut habitatges de classes populars amb lofts per professionals d'alto estàndic, quan no per estrangers que utilitzaven aquest tipus d'espais com una mena de segona residència. L'objectiu era aquest. I en aquest sentit sobrava tot, però no sobraven els ocupes, sobrava tot, sobraven els veïns. Ja està, la qüestió és aquesta. I en quant a Front de la Vergonya, la qüestió estava clara. És un exemple del que t'estic dient. Tota la moguda del Front de la Vergonya és que l'Ajuntament no podia de cap de les formes acceptar que hi hagués un signe, diguem-ne, de creativitat i de vida que no hagués sigut propiciat des d'instàncies pròpies. El fet que hagués passat alguna cosa que ells d'una forma o altra no volien ni preveien, el fet que s'hagués sigut capaç de crear un espai, diguem, un espai de convivència social, un espai públic que fos realment públic, que públic no fos una paraula buida, un espai que fos realment un espai fet per al públic i a més generat, creat, dissenyat per part del públic, per part de l'usuari, és una cosa que sortia dels seus mapes mentals. Per tant, clar, Front de la Vergonya ja era un exabrupte, era un accident, entens? Una turbulència, alguna cosa que havia de ser ràpidament rectificada.
Yo empezaba así el artículo, ¿no? Que en el cine norteamericano estos casos son siempre las grandes películas, pero siempre al final aparece una cosa que nosotros no tenemos. Primero, que la vida no es una película de Hollywood, para nuestra desgracia, y luego que existe una cosa que se llama la sociedad civil. En ello siempre aparece pues un periodista y un periódico, un juez honrado, un policía consecuente, es decir, todas esas cosas aparecen en las películas al final, por supuesto, y salvan las situaciones. Claro, nosotros no tenemos nada de esto, absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Es decir, que el periodista hará el artículo para culpabilizarles, el policía los forrará a hostias, el juez le parecerá cojonudo cargarles con la máxima pena, etcétera, etcétera. Y la sociedad además aplaudirá diciendo, ves, esto les pasa a la gente por vestirse como se viste. Es así. Estuvo Rodrigo un mes en la cárcel esperando la sentencia. Un mes que nosotros estábamos muertos de miedo. Yo le decía a Rodrigo, espérate 18 años. O sea, vamos a lo peor. Y cuando fue la sentencia y nos dijeron que a la sentencia fue Rodrigo desde la prisión y Juan y Alex ya desde la calle, y dan la sentencia, el abogado me dice, libertad. Si los hechos sucedieron como dice la sentencia, le tendrían que haber puesto otra pena, no la que les pusieron. Trataron de buscar una situación de acomodo. Es decir, si los hechos realmente fueron esos, ¿por qué las penas son tan bajas para esa gravedad de hechos? Lo que ellos trataron de buscar una situación de compromiso, y con la verdad es difícil buscar situaciones de compromiso, ¿no? Y era muy fuerte esta cosa. Yo la sentí muy, una sentencia muy cínica, muy cínica. Y claro, estábamos muy contentos que Rodrigo saliera, pero estábamos afectados porque, claro, ya después de 2 años tú ya conoces a la gente, ¿no? Que yo al inicio no conocía a Patricia ni a Alfredo, pero ya los había conocido y era como, qué fuerte lo que les está pasando a ellos. Cuando dictan sentencia, nosotros inmediatamente, al estar en desacuerdo, pues evidentemente recurrimos al Tribunal Supremo. Ese procedimiento tardó 1 año en resolverse, hubo una vista oral. El Tribunal Supremo básicamente lo que hizo fue confirmar la sentencia en su integridad, sin entrar en grandes disquisiciones jurídicas. En este recurso del Tribunal Supremo no solo ratifican la sentencia, sino que además aumentan la condena de todo el mundo. A Patricia se le quedó en 3 años y a Alfredo en 3 años y 6 meses. Y entonces esto fue como muy dramático, ¿no? Es como este de, pues por quejarte, toma, ¿no? Estábamos convencidos nosotros de que en el Supremo no iba a ir bien. Convencidísimo. Eso fue yo creo que un error. Es que el error ha sido confiar tanto en la justicia, si es la verdad. O sea, es como, yo de verdad pensaba que era la cosa era distinta, que no era tan cínica, pero es así. Thank you.
Fue una negligencia el hecho de que la junta de tratamiento está compuesta por una psicóloga, un jurista y un asistente social, y en su poder estaba los informes psiquiátricos de Patri, en los que se puede observar que era una persona que había estado recibiendo tratamiento psicológico durante 18 meses. Entonces, que una persona con estos antecedentes psiquiátricos ingrese en prisión, el propio centro se tiene que dar cuenta de que esto forma un factor muy importante en la vida mental de una persona. Lo mínimo que tenían que haber hecho es darle tratamiento psicológico cuando estuviera fuera, porque la adaptación a la vida en tercer grado también es muy complicada. O sea, pasas de estar 3 meses teniendo nula capacidad de decisión y viviendo encerrada entre 4 paredes a vivir en un control total, sin control, en una vida sin libertad, pero aparentando libertad. Entonces, eso sí que necesita que haya alguien que te guíe por esta situación. Y no lo tuvo, porque los únicos intereses que tenían esta junta de tratamiento con ella era que reconociera el delito. Que reconociera el delito para así marcar la casilla en el protocolo para conceder el tercer grado. Porque ella ya dentro de prisión, a los 2 meses que estuvo, que yo no sé si también la dieron el tercer grado, por eso ya estaba dando clases de castellano a todas las presas rumanas y de otros sitios. Estaba manejando la biblioteca de la cárcel. Estaba ya haciendo cositas de temas de luces en la obra de teatro que hacían. O sea, se había integrado de alguna forma dentro de la dinámica de la prisión. Tenía una había hecho una amiga que de alguna forma tenía poder y que la protegía bastante, porque Patricia era una princesita ahí dentro, o sea, una nenita, ¿sabes? Como súper, como muy, muy tímida y muy inocente y muy poco espabilada en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la sacaron en tercer grado, entonces toda esa vida que había construido para estar de alguna forma cómoda dentro de prisión se fue a la mierda, y además solamente salir para servir copas en un bar del Raval era como muy desquiciante la situación, ¿no? Y también ella estaba, pues, esto la había empujado como un estado depresivo, ¿no? Y ella siempre había tenido una relación muy cercana con la muerte, entonces, bueno, se suicidó, se tiró por esta ventana el 26 de abril. El suicidio de Patri fue el momento más traumático de mi vida, y no es que haya tenido una vida sin traumas. Estaba con unas amigas, me mandó el mensaje de despedida, fuimos corriendo y justo llegamos un minuto después de que se tirara. Son imágenes que no voy a olvidar nunca, jamás. Y me da un poco de miedo que pesen más estas imágenes que las otras maravillosas que hemos tenido, y otras no tan maravillosas. En una relación de tiempo hay momentos muy bonitos y momentos chungos, como en la vida. Pero ese fue... verla en el suelo fue... yo lo encuentro noble, incluso. Yo me acuerdo, después salí al patio, ese, como un día después que salió la noticia, llegó un
bueno, un tío que conocía de la Trinidad, otro preso, y me dice, oye, vi que se subió tu compañera, ¿no? Y digo, sí. Me dice, un poco cobarde, ¿no? Y yo me acuerdo que salté como a matarlo, y también me cogió otro amigo, ¡pah! Como si... Como vuelvas a llamar cobarde a Patrick, que te reviento, y están todos cogiéndome y dicen, vete aquí, pedazo de mierda, y no sé qué. Y de como, y llorando de rabia, así como, y es que cobarde, cobarde tú serás. No sabes la cantidad de valentía que hay que hacer para hacer eso. No sé. Después creo, un día después me llamó mi tutor, que supieron también, y como tienen esta cosa como casi paternalista de cuidarte, y bueno, de ver la calma, ¿no? Y yo creo que los funcionarios le han dicho, Rodri, la liado en el patio, ¿no? Porque eso fue en mitad del patio. La liado un poco y voy a hablar con él a ver si la... Y me acuerdo que me meto en la sala y me dice, tengo que hablar contigo. Mi pan se siente y me dice, supimos lo de patio, no sé qué. Yo lo miraba y me acuerdo de decirles que me daba rabia que la nombrara. Como no te merecen ni nombrarla, tío. Me decía, ¿sabes por qué soy así? Yo lo miré y le dije, ¿tú qué crees? Dice, no, pero aparte de... Y me paré y le dije, este tema no lo vuelvas a mencionar. O sea, es que no vamos a hablar de esto. Yo y tú no vamos a hablar, ahora no voy a hablar, ¿vale? Dijo, vale. No me acuerdo, fue la primera vez que el Jordi no me presionó. Como, yo creo que me vio la cara y dijo, vale. Dije, ahora no, ni hablar del tema ni nada, déjame tranquilo, ¿vale? Yo ya hablaré con ustedes si eso cuando se me pase. Antes de cometer el trágico desenlace, me mandó un mensaje. Y en este mensaje hace alusión a que ya no podía más con este castigo social que no le correspondía, que le tenía viviendo en su propia cárcel, que no hacía nada, que no podía hacer nada, que había perdido la ilusión, que había perdido las ganas de vivir, que sentía un dolor insuperable y, bueno, ya sabemos que el suicidio tiene un componente multicausal, pero ella, en su despedida, hace una alusión directa a esta cárcel en la que, aunque estuviera fuera, ella vivía. Porque lo que imprime al caso de Patricia Heras un valor especial es el suicidio. Es decir, y esto es para nosotros quizás el rasgo más bestia, ¿no? Es decir, que si ella no se suicida, probablemente no estaríamos hablando ahora. Es decir, que la prueba de la verdad es la vida, ¿no? Yo creo que algo tan personal, sobre eso no voy a sacar juicio, ¿no? Lo único que hago ahora, intento no hacer, es sacar juicio de las cosas. O sea, cuando te enjuician, lo último que quieres hacer es sacar juicio de los actos de la gente, ¿no? Pero, no sé, yo creo que va a ser algo que... Voy a intentar no voy a buscarle ni respuesta a eso. A mí lo que me da rabia es que, bueno, no creo que la cárcel la haya matado porque es una decisión personal, ¿no? Al final es siempre decisión tuya hacer lo que tengas que hacer. Pero sí que estuvo ahí. O sea, la cárcel te marca y hubiera cambiado todo si hubiera visto envuelta en esto. Yo lo único que respeto, de las cosas que más respeto, es eso. Yo creo que hay gente que... Yo me siento contaminado. Cuando supe que Pratri se había suicidado, me sentí como... Me di cuenta de que yo estaba contaminado para no tomar ese paso. Es como hay gente que es demasiado noble para vivir la mierda que vivimos. Y hay gente que es tan pura que no la aguanta. Y ya está. Yo sé que de aquí, bueno, cuando eres niño, tienes 15 años, hay cosas que no puedes ver. Yo ahora me he acostumbrado a ver muchas cosas que me da rabia acostumbrarme a verlas, ¿no? Me gustaría impactarme como la primera vez cada vez que veo algo, pero, coño, el crecer es hacerte duro, ¿no? Y hacerte insensible a ciertas cosas o no. Pero la gente que, a pesar de todos los años y todo lo que ha vivido, sigue teniendo esa sensibilidad y esa cosa de ser niño como era Patrick, es de admirar. No me acostumbro al dolor, ni al pálpito angustioso del circular de mi sangre, o al entrecortado boqueo que desnutre mis pulmones. No me acostumbro al dolor.
ni al opresor rigor mortis de mi cadáver aún con vida. Mi reino está inerme y vencido, envenenado, como todo mi ser que se retuerce indefenso ante el cruel ataque de una absurda realidad, un sueño de humo, fatuo, un ojo ciego, un sufrimiento largo y lento. En vano. Me entierro en vida y amargas pesadillas me impiden morir. Me abofetea la rabia, se alimenta de mí misma, me hiere de humillación, me mira soberbia y me escupe a la cara una culpa que me pertenece, inhumada por mi propio miedo. Me sé vencida. Con dolor y al mismo tiempo esperanza tomaron las familias de dos jóvenes chilenos encarcelados en España una reveladora noticia de última hora. Los mismos policías que habían testificado, involucrándolos en la agresión a un uniformado, ahora fueron condenados por tortura y falso testimonio en otro juicio. Piden su libertad inmediata. Este registro corresponde al 4 de febrero de 2006. El lugar es Barcelona. Son los instantes que marcaron para siempre la vida de dos jóvenes chilenos que hoy más que nunca juran su inocencia. Rodrigo Lanza y Alex Cisternas, más el argentino Juan Pinto, se encuentran encarcelados en España, condenados por la supuesta agresión a un policía, quien quedó en estado vegetal. Situación en la que siempre han alegado no tener responsabilidad. Hoy la condena que lo afecta a él, Alex Cisternas y el ciudadano argentino, está nuevamente en la polémica. Los dos policías que testificaron en su contra como piezas claves de la acusación, ahora fueron condenados a 2 años por torturar a un joven de Trinidad y Tobago. Además, se les acusa de falso testimonio e inventar pruebas. Muchas cosas han pasado desde aquella jornada recordada como el 4F. En 2008, estos jóvenes quedaron en libertad temporal, iniciaron los trámites de apelación, pero lejos de obtenerla, debieron regresar meses después a la cárcel. La cuarta detenida, Patricia Eras, no lo hizo. Decidió suicidarse antes que perder su libertad. Comença una, el que diu la sentència, comença una fase llarga de tortura. No va ser una cosa esporàdica de dir, no, és que un policia li ha pegat un cop amb una persona perquè resulta que aquesta persona és la millor. No, això va ser una cosa ja que va durar com a mínim entre 3 i 4 hores. I el van amenaçar, el van colpejar, li van cremar una cigarreta a l'ombro, que li va quedar una senyal que el forense va determinar perfectament que corresponia precisament amb la cremada d'una cigarreta. Li van passar un motxo d'això de fregar per la cara amb lleixiu. El van amenaçar, un d'ells demanava una pistola per veure si d'alguna manera li podia engegar un tret. Tot això va fer que lògicament, el senyor Yuri pensés que realment podia morir. I això, durant un temps que es va fer etern, va causar un mal psicològic que després ha fet que aquest noi durant molt de temps no pogués tornar tranquil. De fet, l'última vegada i pel judici no estava gens tranquil a Barcelona, encara que li havíem dit que no hi havia cap problema i que podia venir sempre que volgués a Barcelona, que això era un acte que havia passat i que no es tenia que tornar a repetir. Ell estava angoixat sempre. Entonces nos mostró la barrita, dijo que era hachís, en aquella época se podía fumar en la sala, tabaco por supuesto, y dijo que era bueno, que si lo queríamos, pues 20 euros. Le comenté a mi compañero de intervenir, me dijo que sí,
Sacamos nuestras credenciales profesionales, se las mostramos, le dijimos que éramos policías. Y en ese momento, pues, empujó a mi compañero y a mí me golpeó con el vaso que portaba en la mano. Al agente Raúl le golpeó para, supongo que para zafarse. I es va fer un muntatge, ajudat per altres agents que també estaven allà a la sala, fent veure que el senyor Yuri els havia ofertat una substància estupefaent i, a més, havia agredit a membres de la policia que es van identificar. Això va ser totalment desacreditat per les proves que posteriorment es van presentar en el judici i es va determinar finalment que és mentira, l'acusació havia sigut una acusació falsa. El senyor Juri Jardín tenia una assignació econòmica familiar que va quedar acreditada a la sentència de 2.000 euros cada mes aproximadament. Tenia, disposava de targetes de crèdit facilitades per la seva família, que tenia una posició acomodada al seu país, a Trinidad Tobago. El seu pare també té un càrrec diplomàtic que representa a Noruega concretament en els interessos de Noruega en el seu país, a Trinidad Tobago. I des d'aquest punt de vista, el senyor Yuri tenia cobertes totes les seves necessitats a Barcelona, disposava d'un pis, que també tenia el lloguer, el pagaven els seus pares, i les despeses més o menys comunes o habituals també estaven ateses també pels seus pares, igual que el col·legi que cursava els estudis, etc. Ahí tuvieron la mala suerte de dar con la persona equivocada, pero a raíz de haber dado con esta persona equivocada, se ve que es un comportamiento habitual. Y el comportamiento habitual también es el del racismo. El racismo, xenofobia y homofobia. Y en el hecho de Rodri y los demás, son todos sudamericanos. Y el insulto sudacas de mierda, vamos... Me acuerdo que él me gritaba su acá de mierda y yo, entre todo esto, como un poco que no entendía nada, encima era un policía que es mulato y yo que me llamara inmigrante, su acá de mierda, un mulato, era como que para mí era de otro mundo, era incluso irónico, ¿no? Era como una cosa ya medio humorística, parecía, ¿no? Tragicómico, pero cómico al fin y al cabo, ¿no? Bueno, ahora me río, yo creo que me río porque no me queda otra, ¿no? No voy a estar llorando. Pero sí, no, fue un poco... Bueno, poco, fue bastante fuerte. Humilde, de origen africano,
de unos rígidos valores morales y religiosos, como mi padre inculcó en mi persona. Y jamás, y le repito, jamás, he cometido los hechos que aquí se me imputan, ni jamás los cometería. A la vista está que, como ha dicho mi compañero, sigo de servicio a día de hoy, sigo trabajando en primera fila, estando en todos los actos en Barcelona, en todo tipo de servicios relevantes en Barcelona. De hecho, soy formador de Barcelona, de Guardia Urbana, doy clases al resto de compañeros. De hecho, formo parte del proceso selectivo de nuevos agentes en Barcelona. Y que si estos hechos imputados en mi persona pudieran ser ciertos, mis superiores me hubieran apartado del servicio. No tenían la confianza en mí y ahora mismo estaría seguramente apartado del servicio o me hubiera sentado en este banquillo alguna vez. Soc membre de la coordinadora per a la prevenció de la tortura estatal, aplega 48 entitats de drets humans de tot l'estat. I des de que tinc memòria curta, perquè la meva és curteta, doncs recordo permanentment com en l'àmbit de Barcelona un dels cossos que sempre resultava més denunciat era la Guàrdia Urbana de Barcelona, i dins de la Guàrdia Urbana de Barcelona infinitud de denúncies, sobretot nocturnes, no? Però això de tot, des de persones que tornaven de festa al seu espai d'oci fins a persones migrants, sobretot contra les que més han abusat i han vulnerat. I no només és que ho pugui dir la coordinadora, que té detallats cada any el nombre de denúncies que acumulava aquest tipus d'unitat, sinó que el síndic de Greuges, el que és el defensor del poble a Catalunya, no? L'Ombudsman, fa anys que se li acumulen les denúncies. Hem constatat a les comissaries de policia que no es disposen dels espais adequats ni dels mitjans necessaris per albergar-hi detinguts amb totes les garanties i salvaguarda dels drets que els són reconeguts. Ens referim bàsicament a la Guàrdia Urbana o a les policies locals. És entrar a la cel·la i apallissar-te. I ja està. I ja està. Ja no per una via de denúncia extractiva i aconseguir una declaració inculpatòria, que seria la tortura mecànica que coneixem, sinó simplement pel simple fet d'humiliar. Tenim uns hooligans. Són uns hooligans. I no només també perquè hem conegut també aspectes de la seva privada, la seva vida privada, i són uns hooligans. Són un parell públic. Todo ha sido una estrategia, un montaje policial y político, única y exclusivamente para encontrar un chivo expiatorio que pagase la responsabilidad del ayuntamiento, porque en una casa
del ayuntamiento en una fiesta permitida por el propio ayuntamiento, acudieron unos guardias urbanos sin protección ninguna, y se lanzó una maceta desde un tejado, le dio a un guardia urbano en la cabeza y lo dejó en estado de coma. Es la única, el único fundamento de que todas estas personas, todos los condenados del 4F, hayan ingresado en prisión. Los que han ingresado en prisión, ha habido algunos que no. Es un guardia urbano en estado de coma. Ese es el fundamento único. Esa es la legitimación que han tenido los órganos judiciales en todas las instancias, en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Supremo, para saltarse a la torera todos los derechos fundamentales, en concreto el de la presunción de inocencia, que es el más importante, y tener en consideración única y exclusivamente la declaración de dos guardias urbanos, que ha resultado que son unos torturadores, han sido condenados por torturas, que han falseado atestados y que han simulado delitos. Entonces, que la pieza clave en un procedimiento como el 4F, que ha servido única y exclusivamente para encontrar culpables, para justificar una incompetencia por parte del ayuntamiento, cuya consecuencia fue un guardia urbano en estado de coma, se ha desvirtuado, se ha desmontado en este momento en el que ha salido a la luz esta sentencia. Entonces, no es un montaje solo policial, va mucho más allá de lo que mientan cuatro policías. Están sostenidos por toda una estructura, por todo, por gente, por desde el secretario que te firma los papeles, que sabe que es mentira y te los firma y te entrega una entrada en prisión, ¿no? Y vos decís, pero... ¿no? O sea, lo sostienen todos, porque cualquiera podría decir esto es mentira. A mí secretarios judiciales me han dicho, qué putada les han hecho, ¿no? Y, pero tú me estás firmando la entrada en prisión, ¿no? Como... es muy fuerte, es un montaje mucho más, un montaje de personal. La gente que se lo cree o que no dice nada por sabiendo que es mentira, es una pieza de ese montaje. Es así de simple, ¿no? O sos cómplice o no. No, la línea es muy clara. Cada cómplice a su nivel, ¿no? Obviamente no tiene la misma influencia el secretario que el juez del Supremo de Madrid, pero es así. Evidentemente, los grandes perjudicados han sido el guardia que está en estado de coma y las personas que han sido condenadas injustamente por unos hechos que no han cometido. No hay que dejar de lado la situación, sobre todo de la familia del guardia urbano. Sin embargo, yo, como he dicho antes, la historia pondrá las cosas en su sitio. Y llegará un momento en el que la verdad absolutamente se tope con esta familia. Los niños eran muy pequeños cuando pasó esto. Estos cuatro hijos de este señor van a hacerse mayores. Van a querer saber lo que pasó con su padre. A lo mejor son ellos los que descubren la verdad. Yo no tengo ninguna prisa. Siempre es posible que salga la prueba definitiva que haga que todo salte por los aires. El hecho de que alguien lanzara una maceta ocurrió. Entonces, que no haya dejado rastro, a lo mejor no ha dejado rastro, pero a lo mejor sí. L'any 2011, no recordo exactament el mes, una persona es va posar en contacte amb nosaltres
Primer a través d'una carta, després a través d'un correu. Va desaparèixer durant un temps el contacte, semblava que havíem perdut la pista d'aquesta persona, que volia revelar-nos informació important en el cas del 4F. Després de moltes peripècies, finalment vam aconseguir entrevistar-nos amb ells i ell estava molt compungit, estava assustat també, perquè era conscient que havia ocultat una informació que podia significar un gir radical en el cas, no? I el que li va animar a fer-ho va ser conèixer el suïcidi de la Patricia, una de les persones acusades. A partir d'aquell moment va donar compte que no podia seguir més temps callant i protegint a una persona que li havia confessat ser l'autor del famós llançament del test, no? Que era la primera versió policial, la versió que va donar l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. No es que el sistema no pueda aceptar que tenga fallos, es que el sistema no tiene fallos. Porque cuando el sistema admita que tiene fallos, dejó de funcionar como sistema. Y por lo tanto ellos se enrocan en esa posición y dicen, la actuación policial fue correcta, la avala la instrucción del juzgado de instrucción, la avala la sentencia de la audiencia provincial y la del Supremo. Y por lo tanto, esto fue así. Bien, el sol se puede tapar con las manos, pero sigue estando allí. Es decir, los sistemas fallan. Lo que pasa es que no es admisible plantearse que el sistema falla porque entonces hay que cambiar el sistema. Condenó, pero la justicia no.
Algún día no muy lejano serán viejos y viejas, indefensos. El sistema que ahora les protege dejará de hacerlo. Perderán su poder y sus privilegios. Serán abandonados a su suerte, con sus putas pensiones de funcionariado. Y su familia también los abandonará en una residencia de tercera edad. Esperemos, qué barata. Y ese día, mi rabia estará tan viva como aquel 4 de febrero de 2006, en que decidieron que sus mentiras valían más que nuestra vida. Y ese día, se lo prometo, desearán no haber nacido. Solo busco con las manos el bombeo acelerado de mi sangre, el vértigo silencioso de un descenso largo y lento, de un ascenso largo y lento que ígneo me paralice. Ni palabras de amor, ni locuras. Solo busco con las manos el salto mortal que me arroje plácido hacia mi electrizante vacío, el húmedo cortocircuito que me derrame en sordo delirio una adorable venganza infernal que acalle el murmullo constante del ser que me habita. Solo busco con las manos extraerme, abandonarme a mi propia disposición, suspenderme endiosada en un febril delirio, trenzando así el éxtasis que me alimenta, perderme en mí, conmigo. Ni locuras ni palabras de amor, solo busco con las manos someterme a mi descaro y verterme en él.